Si el so del despertador et posa de mala hòstia... ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! No et preocupis, nosaltres tenim la solució. ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! Desperta't cada matí amb el Fora de Joc. ¡No! ¡No! Dilluns a divendres de 7 a 12 a Ona FM amb Sique Rodríguez. ¡Ponga huevo, hijo de puta! ¡Ponga huevo! ¡La puta que te parió! Fora de Joc. Si t'agrada l'esport, no t'ho pots perdre. ¡Deja de poner publicidad, la puta que te parió! Qué gran, qué gran. És molt gran, Tano Pasman. Un fenómeno, eh? Fixa't si és gran que avui el tindrem al Fora de Joc. Tano, què tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bueno, pues... La puta que me parió, fantásticamente bien. Poniéndole huevos a todo esto. Sí, obviamente, a la vida hay que poner mucho huevo, sí, sin duda. Oye, ¿todo bien? Sí, te has convertido casi ya en un símbolo del programa, ¿eh? Con esta publicidad que acabas de escuchar. Dejen de poner publicidad, tal cual. La gente nos pregunta, ¿pero este hombre existe de verdad? Pues sí, existeix de veritat i és la persona que esteu escoltant ara mateix. És Tano Pasman, un aficionat de River, que digamos, Tano, que te pones muy nervioso cuando juega tu equipo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, este era un partido muy especial, el de River, ¿no? River es muy grande, como que Real Madrid esté jugando la categoría, entonces era un partido para ponerse nervioso así y más también, Fíjate que hasta tu familia sufría, Sí, mira, cuando terminó el segundo partido, cuando empatamos 1-1 en el partido de vuelta, porque esto es del primer partido, digamos, el partido de ida, llorábamos todos en casa, y era más que nada por no verme tan mal a mí, ¿no? Pero tú eres así en la vida normal o solo cuando juega River? No, yo en la vida normal soy una persona normal, sí. soy calentón, digamos. No voy a ser Premio Nobel de la Paz, eso seguramente ya me hayan descartado, digamos. Pero en la vida normal sí, tengo mi familia, y mi trabajo y mis amigos, llevo una vida totalmente normal. No ando por la calle puteando, digamos. No, vale, te portas bien. Exactamente. Hombre, algo le harías a tu hijo para que colgase el vídeo. No, es que no fue él el que lo colgó, fue un amigo mío. Mi hijo en realidad fue el que puso la cámara. Bueno, eso. Puso una cámara oculta y para hacerme un chiste, digamos, y bueno. Derivó en toda esta locura. Porque siempre te pones así cuando juega River. Sí, no tanto por ahí porque este era un partido muy muy trascendental, pero sí, me pongo bastante nervioso. Ya están acostumbrados en casa. Ya escuchan las puteadas como quien no quiere llover, digamos. No, es que dejaste una retahíla de frases que yo creo que acabarán formando parte del vocabulario popular, ¿eh? Hemos escuchado algunas, recordemos algunas otras que sé que a la gente le agrade. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 Aquí es cuando definitivamente River baja de categoría y lo tiras todo lo que encuentras a tu paso lo tiras, Sí, esto pasa en el segundo gol, cuando hace el segundo gol Belgrano, yo ya lo veía más que complicado y era como que era la sentencia, digamos, que ya estábamos liquidados. Igual faltaba un montón, porque faltaba el partido revancha y faltaba todavía como 30 minutos de partido, pero bueno. Para mí ese segundo gol ya era lapidario. Sí, no te lo podías creer. ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta, Román! No lo podía creer yo, ni Román, ni mi vieja, ni nadie. ¿Los jugadores de River te conocen o no? No los he conocido y bueno, ya les he pedido disculpas públicamente a través de todos los medios, porque bueno, esto era en mi casa, una cosa privada, y no era mi intención, bueno, insultarlo sí era mi intención, obviamente,
Estaba tratando de iluminar una frase que sea coherente. En realidad no era mi intención ofenderlo. Estaban poniendo todo para no descender de categoría. Ya, pero al final tu manera de vivir el fútbol es la manera de vivir el fútbol que tiene muchísima gente, ¿eh? Muchos de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando seguro que se sienten identificados contigo. Sí, yo creo que si le ponían una cámara oculta a cualquier hincha de River iba a reaccionar de la misma forma o peor todavía, ¿no? Fíjate que nos ha llamado la atención que en ese partido hace referencia al Barça. ¡Ay, Dios mío! ¡Hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡No te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! La perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdés la pelota, la concha de tu hermana. Dale, boludo, agarrá la pelota. No, cerrá ahí. Si se va la pelota, anda, la concha de tu madre. Andate a Europa, vos, la reputa que te parió. Andate, empezá a correr así como estás corriendo y te vas a Europa y te vas a la concha de tu hermana. Te pido tres. Sí, yo veo mucho al Barcelona y al Real Madrid porque acá lo dan. Acá en la Argentina, y la verdad que como juega el Barcelona y el Real también me encanta. Me gusta mucho ver ese fútbol, lo mismo que la selección de España. Juegan realmente un fútbol muy lindo y bueno, yo no pretendo que jueguen ni como Barcelona, ni como Real Madrid, ni como España, pero por lo menos que diéramos tres pases seguidos, ¿no? Porque tú tiras más para el Barça que para el Madrid, me imagino, ¿no? Porque juega mejor. Sí, me gusta más el Barça, además está Messi, Mascherano, que fue jugador de River, es un gran jugador. Xavi y Iniesta me parecen dos cracks. Realmente tienen un equipo fantástico. Oye, ¿a Messi también le gritas así cuando no juega en Argentina como lo hace en el Barça? No, porque Messi siempre juega bien, Messi me parece un grandísimo jugador. Lo que pasa es que hay que armar el equipo alrededor de Messi como lo hacen en Barcelona. Messi acá en la Argentina, para mí, ¿no? Viéndolo como hincha, me parece que arranca. Ahora contra Chile no. Contra Chile jugó de tres cuartos de cancha para adelante, pero antes estaba jugando muy retrasado. Entonces se sacaba dos, tres tipos de encima y después ya le costaba llegar al área. En cambio, jugando de tres cuartos de cancha para adelante, se saca tres tipos de encima con una facilidad increíble y ya está dentro del área a punto de hacer el gol, ¿no? ¿Y por qué lo han criticado tanto en Argentina? Y porque los argentinos a veces le buscamos la vuelta y comparamos. Y bueno, Barcelona tiene un trabajo de años y la selección no tiene mucho tiempo de trabajo, digamos. Entonces no por ahí no ha tenido los mismos partidos que tiene en Barcelona, pero un jugador que hace la cantidad de goles que ha hecho Messi, casi un gol por partido, evidentemente que es un crack, ¿no? Estem parlant amb Tano Pasman, un dels aficionats més apassionats del futbol mundial. Una persona que, por lo que escucho, tienes muchos tiros pegados en la vida, has visto muchos partidos de fútbol, seguramente muchos jugadores. ¿Para ti quién es el mejor de la historia? Y para mí, hasta hoy, es Maradona. Como jugador, Maradona en el Mundial del 86 fue brillante. El Mundial Juvenil del 79 fue una cosa extraordinaria, sacó campeón a Napoli en Italia un par de veces, realmente un jugador fuera de serie, Maradona. A Pelé lo vi en el Mundial del 70, que Brasil le gana 4-1 la final a Italia allá en México, y realmente también un jugador fantástico, pero me quedo con el Diego. Para que Messi sea como Maradona, tiene que hacer algo con Argentina. Messi le falta, no digo que le falta como jugador, tiene muchos años por delante para demostrar lo que realmente es, un fenómeno. Hoy es el mejor jugador del mundo, sin ningún lugar a duda, eso no me cabe duda, ¿no? Porque tú, Tano, perdona, decías que habías visto a Pelé en el 70, ¿cuántos años tienes? No es mucho preguntar. Yo tengo 52. Cuando se jugó el Mundial del 70 yo tenía 11 años. Y recuerdo perfectamente esa final de Brasil
con Italia, que gana Brasil 4-1. Me acuerdo hasta dónde lo vi, lo vi en una casa de un familiar mío. Y recuerdo mucho ese mundial, a pesar de que Argentina no clasificó a ese mundial porque empatamos con Perú acá en cancha de Boca 2-2 y nos quedamos afuera, pero era un equipo fantástico ese de Brasil. Jugaba Rivelino, Tostão, Jairzinho, tenía Gerson, tenía 5 número 10 en el equipo y jugaban bárbaro. Jugaban uno de los equipos. Yo siempre digo que dentro de los equipos más brillantes que yo he visto, que he visto bastante fútbol, recuerdo Holanda del 74, Brasil del 70 y este Barcelona, ¿no? Vaya, pues sabemos que de los tres equipos más brillantes que yo he visto jugando al fútbol. Y creo que Barcelona es uno de los que más me gusta ver, ¿no? Y queda claro que aparte de pegar gritos, Tano, entiendes de fútbol, ¿eh? Has visto muchos partidos. Ya lo vemos, sí, ya lo vemos. He visto mucho fútbol. A mí me gusta mucho el deporte. Yo soy un apasionado del deporte. Todavía juego al fútbol, así que. Vaya. ¿A qué te dedicas, Tano? Yo vendo imprenta. Todo lo que son impresiones. Vale. Estoy en la parte de venta. ¿Y cuando los clientes no hacen lo que tú quieres, les pegas gritos también o no? Y los mando un poquito al carajo cuando no me compran, pero bueno. A ver quién es el proveedor que se equivoca en el envío. Le digo, no te pido que me compres 28 folletos, pero por lo menos me compren 3. Y no van a tener cojones de no hacerte caso, ¿no? No, me conocen, sabes que no, por eso no puteo ni me caliento. Tano, te han entrevistado ya bastantes medios en Argentina, la gente ya me imagino que allí te empezará a reconocer por la calle. Sí, la gente me trata con mucho cariño, gracias a Dios, y bueno, yo les agradezco cuando me saludan o cuando me paran en la calle, yo les agradezco mucho, pero en definitiva yo lo que he hecho no es nada del otro mundo, no he hecho más que expresar el sentimiento por un club, nada más que eso. Tano, ¿tienes muchos amigos de Boca? Sí, por supuesto, tengo amigos de Boca que nos respetamos, no me ha cargado ninguno por suerte, y yo no soy de, bueno, ahora no los puedo cargar, no tengo mucho motivo para cargarlos, pero ahora toca un año en el infierno y luego a ver qué pasa. Sí, no, River anda muy bien, está puntero y está jugando bien, así que yo creo que ya en junio del año que viene esto no va a haber sido más que una mala experiencia, pero creo que River ya el año que viene ya está para ascender. Que es donde tiene que estar. Exactamente. Primero, es bastante extraño todo lo que ha pasado en el fútbol argentino últimamente, desde aquí, desde Barcelona, desde Cataluña. Cuando lo vemos nos cuesta entender, nos cuesta entender la situación. Sí, es algo que los hinchas de River en su momento como que no caíamos, nos dimos cuenta cuando River jugó el primer partido en la segunda divisional, digamos. Y bueno, ahí realmente tomamos conciencia de que estábamos descendidos. Pero bueno, yo soy de la idea de que hay que apoyar más que nunca para que River salga de esta situación, ¿no? Pues Tano Pasman, un placer que hayas atendido la llamada del Fora de Joc. Que sepas que mucha gente se despierta con tus voces cada mañana y esperemos que un día te podamos llamar porque hemos visto un vídeo tuyo celebrando una victoria de tu equipo, de River Plate. Sí, seguramente en un año vamos a estar festejando la vuelta de River a primera. Oye, ¿nos dedicas a alguno de tus gritos o qué? No, les mando un abrazo y los felicito por el programa, no, nada más. No me sale la puteada sin motivo, digamos. Bueno, sí, pero un abrazo. Ah, por supuesto, les mando un abrazo enorme y que sigan haciendo muchos programas. Y que sigan en la que sigamos en la, eso, que sigamos en la, que le pongamos que huevos la, que le pongan mucho huevo al programa y van a seguir y no tanta publicidad, no tanta publicidad y menos publicidad, saquen la publicidad, exactamente, pero tienen que comer, así que la van a tener que poner a la publicidad. Estamos en contacto, Tan, un abrazo fuerte. Un abrazo grande, gracias. Fora de joc, de dilluns a divendres de 7 a 12 a ONA FM amb Sique Rodríguez.